Hola. Hola, Soledad, ¿cómo estás? Bueno, dale. El viernes, ok. Turno mañana, turno tarde. Bueno, a las 4 tengo, ¿sí? Ah, guárdame un minutito, por favor. Buen día. Estoy buscando al dueño. Estoy ocupado ahora. No creo que tarde mucho igual. Si querés, puedes esperar ahí sentado. Bueno, dale. Sí. El viernes a las 4, sí. Sí, Gabriel va a estar acá. Dale. Te esperamos. Chao, chao. Che bello, bellissimo, Mingo, è bellissimo. El Bucoli Salvaggi, estilo Luisa. Amelie, con esta ganaste la forbici di oro. Mingo, su trabajo es maravilloso. Pero primero... Es lo primero. Tengo que mostrarle las fotos al otro dueño. Tenemos la necesidad de hacerle una muestra de corte la semana próxima. No te muevas. ¿Cuándo empiezo? Señor, yo le dije que esperaba sentado y le chupó un huevo. Te dije que esperaba sentado. ¿Por qué tuviste que venir hasta acá? Está bien, Lucía. Anda a servirle un poquito de café a las señoras. Querido, déjale tu currículum a mi secretaria. Cualquier cosita te estamos llamando. Este es mi currículum. Señor, permítame una observación. Pero no creo que sus clientas se estén sintiendo María, muy cómodas. ¿Quieres un cafecito? No quiero café. Lo que quiero es que me atiendan. ¿No entendés que en 20 minutos tengo que llevar a la nena a Pilates? Sí, yo ah, no. De ninguna manera puedo dejar el peinado de una de mis clientas en manos de un desconocido. Jefe, no tiene sentido hacerlas esperar. Y menos si no podemos beneficiar todos. Pero te estoy diciendo que no, nena. ¿En qué idioma te tengo que hablar? Lucía, hace pasar a la... ¿A quién tengo el gusto de humillar? María, amor mío. Chango. Me dicen Chango. ¿Cuánta confianza, Chango? No, no es confianza. Yo sé lo que tengo que superar.
Bravísimo, Mingo, bravísimo. Amelie. No te creas que sos el primer pendejo engreído con el que me cruzo. Deberías afilar menos la lengua y más la tijera. ¿Querés ver cuán afilada tengo la tijera? Pendejo cagón, te voy a cortar la cabeza. No. ¿No qué, imbécil? Yo te voy a cortar la cabeza. Tanto loco suelto. Qué bueno que reconozco el talento cuando entra por esa puerta. Arrancás el martes. ¿A qué hora? A las 9. No hace falta que traigas nada de tus cosas. Acá hay de todo. ¿A la mañana? Sí, sí. Y más vale que vengas temprano. No puedo a la mañana. ¿Cómo que no podés a la mañana? ¿Qué pasó?